La coherencia, en definición, es llevar las palabras y las acciones de la mano. Si alguien que te dice que te quiere, que te adora, pero es violento o es violenta, entonces la persona no se está amando con coherencia. Si tú dices, quisiera ser, qué sé yo, psicólogo, pero no estudia psicología, no te lees un libro, entonces tampoco hay coherencia. Si dices, quiero ser deportista, quiero bajar de peso, pero no sales a caminar, entonces no hay coherencia. Te quiero invitar a que tengas más coherencia en tu vida. Haz las cosas que siempre quieres ser y quieres tener, haz pasos pequeños para poderlo lograr. Y si no, no estamos siendo coherentes. Y al no ser coherentes, jamás vamos a alcanzar esa meta. No vamos a alcanzar ese objetivo. ¿Cómo ser coherentes? Haz pasos pequeños y cambios pequeños. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, haz una caminata de 5 kilómetros día de por medio. Si quieres estudiar medicina, pues entonces estudia cada vez más para poder acercarte más a tu meta. Sé coherente. Si yo puedo, tú puedes.